Atención, la dirigencia del Falpo en Salcedo ha dado un plazo hasta mañana para que resuelvan el problema de la distribución de los apartamentos de los Juegos Nacionales. O de lo contrario, nos dice Rafael Ramos, ¿habrá protesta otra vez? Yurel de Jesús conversó con él. Nosotros levantamos el paro por, ya de que se extendió a 48 horas. Decidimos levantarle y darle una tregua a las autoridades de 24 horas. Ya hoy estamos citando a todas las autoridades en el club detrás del barrio Invi a las 3 de la tarde para que el pueblo vea, y estamos invitando al pueblo para que ellos nos expliquen qué fue lo que sucedió con la repartición de los apartamentos, que fue irregular. Pero nosotros también queremos que la población tome el llamado y que nos apoyen ahí en esa reunión que tendremos a las 3 de la tarde. Si las autoridades en sí, estamos dando 24 horas, si ellos no se manifiestan y no aparecen a la reunión, ya nosotros tomaremos cartas en el asunto y seguiremos con la lucha. Nosotros queremos que las autoridades nos expliquen por qué los apartamentos, cuando ellos vinieron y dijeron que el INVI venía a financiar los apartamentos no son financiados ninguno. Cada político de esta provincia, tanto senador, alcaldía, que esa fue la más mala de todas, porque esa me llamó a mí y me dijo a mí que ya no sabía del proceso, y hay 17 gente y casi, y nos dijeron que a ella le dieron 25, y fueron 17 gente a donde ella mandó allá a la oficina que fueron agraciados con los apartamentos. Ahí es, esa es la denuncia. Podría haber meneo en Salcedo mañana otra vez. Estamos pendientes, vamos a la pausa.